¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es oficial. Barça y Atleti han llegado a un acuerdo para cerrar el traspaso de Griezmann por 20 millones, firma hasta 2026. Y la pregunta de todo es ¿por qué? ¿Por qué finalmente se ha cerrado este acuerdo? Había un tiraje afloja durante las últimas semanas que mantenía al Barça firme en su posición, diciendo que él consideraba que la condición que se había pactado en ese contrato de cesión ya se había cumplido y que Griezmann tendría que ser jugador del Atleti por mucho más dinero. Y por otra parte estaba la postura del Atleti, que consideraba que no se había cumplido esa condición y que Griezmann al final de esta temporada regresaría al Barça a seguir cobrando allí un salario completamente desorbitado. ¿Por qué? A pesar de que cada uno tenía estas interpretaciones, se ha llegado a un acuerdo. ¿Por qué se ha cerrado un acuerdo cuando los dos estaban tan seguros de que tenían la verdad de su lado? Os voy a dar, como siempre, mi opinión teniendo en cuenta que no existe publicación de ese contrato, que no hay una publicación de la cláusula, pero un poco la opinión que puedo tener en cuanto a interpretación de contratos. Así que hoy vamos a hablar un poquito de por qué se ha cerrado un acuerdo en torno al caso Griezmann. Antes de empezar con el medio de la cuestión, me he dado cuenta a través de las estadísticas de YouTube que el 82,7% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es esto? No lo entiendo. Suscribiros no cuesta nada. Esto es completamente gratis, os podéis suscribir y así os llegarán las notificaciones de todos los vídeos que yo suba, que son todos muy interesantes. Por favor, o sea, no puede ser que solo el 17,3% de la gente esté suscrita. De verdad, hacedme ese favor, que insisto, no cuesta nada y así pues me haréis un poco más feliz. Dicho lo cual, vamos a entrar en el meollo de la cuestión, vamos a entrar en por qué se ha llegado finalmente a un acuerdo en torno al caso Griezmann. ¿Por qué ambas partes han cedido, y yo creo que sobre todo el Barça, ha cedido en su postura firme de demandar al Atleti? Recordemos que hasta hace bien poquito la intención del Barça era denunciar al Atlético de Madrid para que llevara a cabo esa cláusula, para que llevara a cabo la compra del jugador, y al final pues se ha decidido llegar a un acuerdo. Vamos a ponernos un poquito en antecedentes. Vamos a recordar que el Barça tenía a Griezmann cedido al Atleti durante estos 2 años, una cesión que finalizaba el verano que viene, y que había una cláusula, que es la cláusula de la discordia, por la que se ha llegado a todo este embrollo y se ha llegado a toda esta confusión. Una cláusula que ya os adelanto, seguramente no haya sido bien redactada, una cláusula que da lugar a varias interpretaciones, y cuando una cláusula da lugar a varias interpretaciones es porque está mal hecha. Es así de fácil, es así de claro, porque luego es verdad que tienen que entrar en juego las reglas de la interpretación de los contratos, pero cuando una cláusula es clara, concisa y va al grano, no debería haber problemas de interpretación. Por lo tanto, el primer punto que tengo que resaltar es que esta cláusula seguramente esté mal redactada. Lo que dice esta cláusula, lo que en teoría dice esta cláusula, es que si Griezmann jugaba el 50% de los partidos en los que estuviera disponible en esas 2 temporadas, el Atleti tendría que pagar 40 millones al Barça. ¿Dónde viene aquí el problema de interpretación? Es en cuanto a partido jugado, es decir, ¿qué se considera por partido jugado? Lo que se consideraba por partido jugado, porque imaginaos que Griezmann sale en el minuto 89, pues hombre, no se considera que sea un partido jugado, no se puede incluir dentro de ese 50%. Por lo tanto, en la cláusula se especificaba qué se entendía por partido jugado. Y lo que se estableció es que partido jugado era todos aquellos partidos que Griezmann disputara más de 45 minutos. Si Griezmann está más de 45 minutos en el campo, se considera ya un partido jugado y entra dentro de ese porcentaje. Si entraba a partir del minuto 60, no computaba, y por eso lo que hacía el Cholo era siempre sacarlo a partir del minuto 60. De hecho, los primeros 7 partidos de liga que se han disputado, esos primeros 7 partidos entró a partir del minuto 60 y no se contaban como partidos disputados. Por tanto, iba a ser muy complicado llegar a ese 50%, iba a ser muy complicado que el Atleti finalmente estuviera obligado a llegar a ese porcentaje para tener que pagar al Barça esos 40 millones. ¿Qué es lo que decía el Barça? Que esto ya se había cumplido, que esa cláusula por la que tenía que jugar el 50% de los partidos ya estaba cumplida, porque también se tenía que tener en cuenta la primera temporada en la que ha estado cedido. Recordemos que Griezmann ya lleva una temporada entera jugando en el Atleti cedido, que esta es su segunda temporada, y al final aquí había un problema de interpretar cuándo se computaban ese 50% de los partidos, si es en las 2 temporadas que ha estado cedido o si es solo en la última.
Parece ser que el Barça estaba muy convencido de lo que decía, estaba muy convencido de que la cláusula se refería a las dos temporadas de cesión, porque, insisto, estaba dispuesto, y se rumoreaba que estaba dispuesto a denunciar al Atleti para que se llevase a cabo esa compra obligatoria a final de temporada por 40 millones. ¿Por qué finalmente no se ha llevado a cabo esa denuncia? ¿Por qué finalmente se ha llegado a un acuerdo? Por lo que os he dicho, es evidente que la cláusula no fue bien redactada, y cuando una cláusula no está bien redactada da lugar a muchas interpretaciones, puede dar lugar a interpretaciones diferentes. Al final lo que la ley nos dice es que cuando una cláusula no es clara y hay que interpretarla, uno, es interpretación del juez, es decir, será el juez el que tenga que interpretar esa cláusula, independientemente de que un abogado dé una versión y otro abogado de la otra, porque aquí luego cada abogado va a barrer para su casa, es evidente que cada uno va a tirar para el lado de la parte que le está contratando, pero recae sobre el juez la responsabilidad de interpretar esa cláusula. ¿Y qué es lo que tiene que tener en cuenta el juez para interpretar esa cláusula? Los actos que han llevado a cabo los contratantes antes de firmar el contrato y durante el contrato, para ver si su intención era una u otra. Claro, en este sentido, los actos del Atleti, los actos que ha llevado a cabo el Atleti después de firmar ese contrato, es no poner a Griezmann antes del minuto 60 para que no se computara como partido jugado. Pero claro, el Barça puede decir, ya, pero es que eso lo ha hecho cuando se ha dado cuenta de que va a tener que ejercitar la cláusula sí o sí. Al final, el problema de todo esto es que cuando dejamos en manos de un juez la interpretación, a veces puede salir bien y a veces puede salir mal. Y yo creo que el Barça no se quería arriesgar a un futuro juicio, no se quería arriesgar a que eso saliera mal y no se quería arriesgar a que no tuviera razón. Si no tuviera razón el Barça, si esto hubiese llegado a juicio y si el Atleti lo hubiese peleado y al final, por lo que sea, el juez considera que el Atleti tiene razón en la interpretación de la cláusula, que solo se refiere a la última temporada y que Griezmann no ha jugado los partidos suficientes ni los minutos suficientes como para que sea obligatoria esa compra, tendría que pagar 36 millones de salarios. 36 millones de salarios por un jugador que no te hace falta, que tienes demasiadas posiciones cubiertas en esa zona, que fue un contrato, insisto, bueno, multimillonario, le costó 120 millones en variables, en total 135 millones al Barça, que ha sido evidentemente un fiasco de fichaje y que al final, en el caso de que eso saliera mal, iba a salir perdiendo muchísimo más de lo que tenía que ganar. Al final, lo que le interesaba al Barça desde mi punto de vista era quitarse ese enorme salario, aunque salga perdiendo en la operación, porque al final la operación, estamos hablando de 20 millones cuando te costó 135. Es una ruina, es un fiasco de operación financiera, es evidente que no ha sido rentable ese fichaje para el Barça, pero lo más importante para ellos era evitar tener que pagar esa cantidad de salarios, tener que evitar comerte a un jugador durante el tiempo que le quede de contrato pagando salarios cuando sabes que es un jugador que no te va a aportar lo que estás pagando por él, que no lo vas a rentabilizar, que en su momento evidentemente ya se hicieron mal las cosas, pero podría haber un margen de maniobra y un margen de mejora si se llegaba a un acuerdo, aunque sea por menos cantidad de lo que pactaba el contrato. Recordemos también, el contrato hablaba de una opción de compra obligatoria del Atleti por 40 millones. Se han sacado 20. Oye, ni tan mal. Yo creo que es una operación buena para el Barça, sobre todo porque se ha quitado ese salario de 36 millones, o casi 40 millones que tenía que pagarle a Griezmann si volvía al Barça. Y al final, aunque no es una operación rentable, tampoco iba a ser rentable si hubiesen sido 40 millones, porque te has gastado 135. Por lo tanto, incluso aunque hubiese sido 40 millones, el Barça no iba a recuperar ni de lejos lo que pagó por él. En este caso, recupera 20, se quita ese peso de encima, ese salario de encima. Yo creo que hace bien. Insisto que le interesaba llegar a un acuerdo, porque incluso yendo a juicio, el juicio se iba a alargar más allá de verano. Estamos hablando de una situación que iba a durar en el tiempo bastantes meses y al final, si llegamos a verano sin una solución judicial, ibas a tener que traerte al jugador, ibas a tener que empezar a pagar. Yo creo que es mucho mejor en estos casos llegar a un acuerdo, sentarse, negociarlo y cerrarlo como han hecho, ¿no? Pero bueno, quiero saber vuestra opinión, qué opináis vosotros, si creéis que es una buena operación para el Barça, si creéis que es todo un desastre y que ha sido uno de los peores fichajes y menos rentables. Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, por favor, y nos vemos en el siguiente vídeo.